Muy buenas tardes, yo soy Joyce González y les doy la más cálida bienvenida a esta maravillosa gala de ópera organizada por la soprano mexicana María Cazaraba, con la finalidad de dar a conocer a 13 voces mexicanas maravillosas. A continuación, la extraordinaria soprano mexicana María Cazaraba y nuestro invitado de lujo, el maestro Enrique Patrón de Rueda. Hola, ¿qué tal? Hola, hola Joyce, hola María. Bienvenidos. Adelante, maestros. Estoy muy feliz de poder estar una vez más con todos ustedes, queridos amigos, amigas que nos escuchan desde casa, que nos ven desde casa. Esta es nuestra tercera transmisión en vivo y estoy muy contenta, estoy muy, muy emocionada de poder compartir de nuevo un proyecto tan importante como lo es ahora Revelación. 13 voces maravillosas que conocí a través del concurso de ópera en línea que yo presenté en el mes de julio. Y por supuesto, tenemos a un invitado de lujo que es el maestro Enrique Patrón de Rueda. Estoy muy feliz de poderlo tener una vez más, maestro Enrique. Y no solo eso, sino compartiendo con usted este momento tan importante en su carrera que han sido 40 años de carrera ininterrumpida. Bienvenido, maestro. Gracias, María. Buenas tardes a todos. Felicidades, María, por lo que estás haciendo, porque estás haciendo historia, ¿eh? Muchísimas gracias, maestro. Como siempre es un gusto poder apoyar a las nuevas generaciones. Creo que es muy importante que se les dé foco, luz, apoyo. Porque este Oportunidad y oportunidad de equivocarse también, porque es parte del aprendizaje. por supuesto, es muy difícil esta carrera labrárselas solos y solas, ¿no? Quisiera, antes de empezar este concierto, platicar un poquito con usted, maestro. ¿Qué han sido 40 años de carrera para usted? Ay, María, fíjate que volteando para atrás, así se me ha ido en un suspiro. Sí, de repente digo, 40 años, dije, ¿a qué horas pasaron? Lo que pasa es que cuando haces las cosas con tanto gusto y con tanta pasión, como humildemente ha sido mi caso, pues se te va el tiempo muy rápido, ¿verdad? Y pues yo estoy muy agradecido con la vida de poder seguir haciendo lo que más amo, que es la música y escuchar la ópera. Maestro, usted ha sido alguien que ha descubierto infinidad de voces, desde Fernando de la Mora, Rolando Villazón, Javier Camarena, Rebeca Olvera, por supuesto yo, y tantas voces que hoy en día están haciendo una carrera internacional importantísima. El maestro Ramón Vargas, por supuesto. ¿Qué es para usted ser alguien que les ha dado ahora sí que la patada de la suerte? Bueno, suena muy pretencioso decir que yo los descubrí, ¿no? Ese talento se los dieron de ahí arriba. Me dio la vida la oportunidad de estar ahí y ser yo el que les dé la patada y que les abra la puerta. Pero, o sea, también a mí me dio la oportunidad la vida de ser yo, de estar ahí y de tener los ánimos y la decisión de decir, vamos, vale, adelante. Y con todos los riesgos que eso, que todo eso tiene, ¿no? Porque pues un joven inexperto a veces dices, wow, a ver si. Pero la mayoría de las veces salimos triunfando en ese proyecto. Y sí, han sido muchos los que han pasado por enfrente de mí y que han tenido fe en mí, que les he podido dar la mano y esa patada que tú dices. Por supuesto, y yo creo que hacen falta personas como usted. Yo tuve la dicha, la fortuna de todavía poder contar con esa época extraordinaria que yo encontré en la Ópera de Bellas Artes, contar con gente como usted, que cree en el talento joven, que apoya al talento joven, que los impulsa a hacer una carrera importante. Creo que eso se está perdiendo y es muy importante que sigamos esa línea. Y yo, dentro de todo, estoy intentando desde mi trinchera hacer un poco esto. Así es que creo que es necesario que usted siempre esté presente, maestro. Usted es alguien importantísimo para toda la comunidad, no solo operística, sino cultural y no solo en México. Yo creo que usted es un nombre muy pesado, muy importante
en nuestra comunidad artística mundial. Así es que yo le agradezco infinitamente que esté con nosotros, maestro. Y vamos a seguir, evidentemente, con la charla en algunos momentos más adelante. No, ahora, pues, vamos a empezar este maravilloso concierto. Bueno, ya me quedé con el concurso en la cabeza. 13 voces, evidentemente teníamos a Salvador Sierra, que desafortunadamente se nos ha enfermado, que deseamos que esté bien. Y bueno, ahora este primer tramo, algunos segmentos de Romeo y Juliet con nuestros maravillosos cantantes. Los dejamos así, amigos, amigas, y por favor disfruten, esto es una fiesta, compartan en todas sus redes sociales, por favor, este concierto que va a estar maravilloso. Y seguimos aquí. Así es, María. En esta ocasión vamos a presentar a cantantes que nos van a compartir algunas áreas relacionadas con la inspiración que dio Shakespeare para crear obras sobre Romeo y Julieta. Así que, sin más, vamos con Daniela Cortés. Parece ser que Dani tuvo un detalle. Vamos a volver a iniciar el área, si te parece bien, Dani. Porque creo que no te estamos escuchando, entonces vamos a repetir tu área. No te escuchamos. Vamos. Mientras todo esto se arregla, vamos a pasar a escuchar a Diana Rojas, que ya está lista en back, para compartirnos Duke el Frisón de Romeo y Julieta de Gluck. Free.
Muchas gracias, Diana. Y sorprendidos como nos deja, vamos a seguir con Daniela Cortés, que nos va a seguir presentando arias relacionadas con Romeo y Julieta de William Shakespeare. Je suis un moment maître
Oh.
ahora, para cerrar este primer bloque, nos acompaña el tenor Enrique Guzmán, quien ganará el Cervata Opuesto a Chiaro de I Capuleti de Montecchi. Oh, yeah.
Siguiendo con la ópera francesa, escuchemos la interpretación de 5 maravillosos cantantes: la soprano Damaris Lezama, el barítono Carlos López, la mezzosoprano Ligia López Cedillo, el tenor Eduardo Tapia y la soprano Akemi Endo. Thank you.
A continuación, con nosotros el barítono Carlos López va a interpretar Butterdust de Carmen. Al parecer Carlos está experimentando problemas técnicos, sin embargo lo va a relevar en este momento Eduardo Tapia, que nos va a interpretar Enfermant Léger. Mientras nuestros cantantes resuelven estas situaciones técnicas que son propias de live, vamos a escuchar a Akemi Endo, a quien felicitamos con mucha emoción porque está ya próxima a ser madre, y es por esto que nos comparte una participación que tuvo especialmente con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cantando arias de la flauta mágica. Pero en esta ocasión nos va a presentar Je veux vivre. Dans ce rêve, vie folie.
Y así, celebrando a nuestra querida Akemi, con aplausos para todos nuestros cantantes, presentamos a quienes seguirán en este bloque, que incluye obras de Puccini en la voz de Karen Sierra y Valeria Vázquez. Ahora sí, de regreso a las voces masculinas,
Viene con nosotros el barítono Carlos López. Vamos a escuchar a Valeria Vázquez. Bien, parece que Valeria tiene un problema con su audio, para variar en esta noche llena de sorpresas, porque así es la transmisión en vivo. Vamos a escuchar al tenor Eduardo Tapia.
Sei qui, sei qui.
Con música del compositor italiano Giuseppe Verdi y del compositor inglés Henry Purcell, la soprano Alejandra Sandoval y el contratenor Fernando Pichardo. Shalom, shalom.
l'olio che spiccai. Ol, 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 A continuación, las ganadoras del primer lugar en el Cacharaba Boys Festival, demos la bienvenida a Valeria Vázquez y a Akemi Endo. A continuación, la maravillosa soprano Alejandra Sandoval. En breve nos va a deleitar con su hermosa voz. Sin lugar a dudas, es totalmente maravillosa. Maravilloso el concierto del día de hoy, Mauricio, ¿eh? Así es, Joyce, la verdad es que estamos bastante sorprendidos porque a pesar de la distancia, que todos están en lugares totalmente y diametralmente opuestos, la calidad vocal está muy presente. Sí, nuevamente es maravillosa la presentación de cada uno de los cantantes del día de hoy. Entendemos todas estas situaciones en relación con la conexión, pero en breve estaremos solucionando y, bueno, escucharemos también a Alejandra Sandoval y a Valeria Vázquez. El internet es traicionero, la verdad es que esa es una realidad que todos vivimos, pero tenemos además otra ganadora del Cacharaba Boys Festival que va a estar en un ratito con nosotros, pero mientras tanto vamos a escuchar a Alejandra Sandoval, que ya está por acá. Ale, bienvenida. Bienvenida.
Muchas gracias, Alejandra. Joyce, ¿cómo ves el talento nacional? Maravillosa la maestra Ale. Y bueno, seguimos. Todavía hay muchísimas sorpresas más con selecciones de Arroz en Cavalier de Strauss, la soprano Ligia López Cedillo y el tenor Edgar Villalba. Y bueno, Ligia va a empezar con Video Bust, así que vamos a escuchar. Thank you.
Martin noch, es ist etwas in ihnen, ein Schwinden, ein Sehen, ein Sehnen und Drängen, ein Schmachten und Brennen, wie jetzt meine Hand zu deiner Hand kommt. Dazu dir wollen, dass ich umgangen, das bin ich, das will zu dir. Aber dass ich vergeht, indem du Y continuando con selecciones de Rosenkavalier, ahora escucharemos al tenor Edgar Villalba. Bueno, e impresionándonos con su voz, como es costumbre, nuestros cantantes nos han regalado una noche fantástica. ¿Tú cómo los ves, Joyce? Yo los veo maravillosos. Ánimo, vamos muy bien, la noche es larga y bueno,
Pues, ¿qué te cuento, Mau? Que la lengua italiana vuelve a escena con más de nuestras maravillosas revelaciones. Así es. Vamos a pasar un ratito a regalarles, ¿eh? Vamos a pasar un ratito con la maestra María Catzaraba y el maestro Enrique Patrón de Rueda, que nos van a contar un poco más sobre los festejos por los 40 años de trayectoria. ¿Y qué te parece si después vamos a escuchar a estos chavos que traen música de la, más bien selecciones de la ópera italiana? ¿Cómo lo ves? Excelente, adelante, maestros. Buenísimo. Maestro Patrón de Rueda, maestra Catzaraba, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, ante todo quiero pedir una disculpa a todo nuestro público que nos está viendo. Estas fallas de origen no están en nuestras manos, ni en la mía, ni en la de nuestros maravillosos cantantes. Lamentablemente son fallas de origen. Es una lluvia intensa que está cayendo ahora mismo en la Ciudad de México y, por supuesto, tenemos a varios cantantes que están cantando desde Estados Unidos, Francia y el interior de la República. Así es que lo lamento muchísimo. Sin embargo, les invito a que sigan disfrutando y vean el lado positivo de este evento, que es muy difícil. Es muy difícil con juntar tantas voces de diferentes lugares. Así es que por favor tengan paciencia y mejor apoyen esta causa que es no para mí, sino para todos nuestros cantantes, para el arte, la cultura. Y gracias por seguir viendo esta transmisión. Maestro Enrique Patrón, yo estaba pensando mientras escuchaba estas voces, 40 años de carrera ininterrumpida. Por ahí yo escuché que alguna vez usted habló con María Callas. Cuéntenos esa historia. Pues fue una coincidencia de esas maravillosas que lo pone uno a la vida, ¿verdad? Yo cuando estaba en Londres estudiando, le rentaba un cuarto en el estudio a Robert Sutherland. Robert Sutherland fue el pianista que acompañó a María en su última gira mundial. Entonces ellos eran muy amigos y entonces se hablaban mucho entre ellos. Y dos veces habló ella y yo contesté y no me atreví a decir nada. Pero la tercera vez sí le dije y le declaré mi amor y le dije que para mí ella era una diosa, que nadie como ella, que sus grabaciones y todas esas muestras que ella dio de todo, de buen gusto, de rigor musical, de compromiso artístico y de entregar la horma a la hora de cantar, que ya no existía eso. Y me dio mucha tristeza que ella me contestó. Me dijo, muchas gracias, but María is an old woman already. María is dead already. Y a la semana murió. Eso me impresionó muchísimo. Pero desahogué mi alma cuando le dije todo eso, porque yo siempre admiraba muchísimo. El arte de ella es, de veras que es inigualable. Para mí ya sigue siendo un misterio de cómo canta, cómo logra esas emociones en la voz, cómo logra esa paleta de colores, cómo logra transformarse de una ópera a otra. Es increíble. Es de los genios del siglo XX. Impresionante. Y hablando de mujeres, siempre se ha dicho esa frase tan conocida por todos nosotros: México es una tierra de tenores. Sin embargo, yo siempre he dicho que es una tierra de cantantes. Es muy importante para mí, punto de vista, no olvidarnos de todas las voces, ¿no? De los contratenores, de los barítonos, de nuestras sopranos. Porque solamente De las mezzos que han hecho historia en el mundo de la ópera. Sí. Entonces no es una tierra de tenores, es una tierra de cantantes, de artistas. ¿Qué opina usted? Pues lo que pasa es que el tenor es el tenor, aunque no nos guste. A mí se me gusta. No, me refiero a ese dicho. No sé, el tenor es el tenor, pero también la diva de la ópera, pues es la diva. Son modas que se han puesto hoy. Y pues yo concuerdo contigo de México es un país no nomás de cantantes, es un país de artistas, de pintores, de compositores, de... ¿Qué me dices de todos los boleros maravillosos mexicanos que hay? Esas canciones maravillosas de Jorge del Moral, de María Griver, que desafortunadamente por poca atención de nuestros funcionarios culturales se están perdiendo en la historia, ¿no? Entonces es una tristeza. ¿Qué me puedes decir los pintores de México que tienen esa luz tan especial en lo que hacen? Los escritores, novelistas,
Entonces México es una tierra de artistas. Por supuesto. Sí, y yo creo que pues el gobierno le ha invertido mucho al fútbol y pues no nos ha dejado nada. En cambio, sus artistas le siguen dejando muchísimo prestigio al país. Los cantantes mexicanos se los pelean los teatros del mundo. Yo he estado en concursos en que preguntan, ¿de dónde eres? Y dicen, soy de México. Ah, y se acomodan para escuchar. Así entonces, es. Pues esa ahí va una llamada de atención para nuestras autoridades, que volteen a ver todo lo que tenemos. Todo lo que tenemos, que esa es nuestra gran riqueza, de verdad. Falta mucho apoyo a la cultura. Mucha. Y yo quiero hacer una invitación a nuestras autoridades que nos hagan caso, que nos volteen a ver, no solo a los cantantes, sino a toda la cultura que tenemos, que es milenaria. Y se le está haciendo a un lado, se le está pisoteando como siempre. Sí. Es que, por favor, yo creo que es muy importante que se dé el lugar que merece la cultura mexicana. Hay una gran negligencia, definitivamente, porque pues, lo que promueven los medios pues, le gana a la ópera y le gana a lo que hacemos nosotros, pero los medios, pues ellos promueven lo que vende rápido. Así es. Lo nuestro es algo elaborado, algo que lleva mucho cerebro, muchas emociones, y pues eso, a eso no le ponen atención. Y por eso estamos pagando el precio que estamos pagando, del exceso de violencia, de la desarticulación de las relaciones familiares, etc. Pero no nos pongamos negativos. No, esta es una fiesta, y por ahora vamos a seguir con este maravilloso concierto. Insisto, por favor, disculpen las fallas de origen, no está en manos de nosotros. Estas son cosas... Ni modo, María, esta es la nueva realidad. ¿Sí? Por un rato vamos a tener que hacer las cosas así. Deja, antes de que cambiemos, yo quiero platicarle al público una anécdota. Cuando pasó los fragmentos de Romeo y Julieta, pues tú y yo tenemos una larga historia con Romeo y Julieta, ¿verdad? No. Bueno. Primero ella hizo el Stefano en las funciones que hicimos con Villazón y con Ana Netrebko. Después ella se fue a Berlín al Operalia, ¿te acuerdas? Claro. Iba a cantar el área del veneno y me habló, maestro, estoy aterrada porque no sé cómo hacer esta cosa. Y desde Berlín por teléfono ensayamos, ¿te acuerdas? Y ganó el primer lugar. ¿Cómo olvidarlo, maestro? ¿Cómo olvidarlo? Y después lo hicimos en San Antonio, ¿te acuerdas? Con gran éxito. Claro. Y estaba muy enojada porque le hacían que se subiera a una cama medio desnudo con el tenor. Son tiempos maravillosos, recuerdos inolvidables y yo insisto, gente como usted hace falta en este mundo. Así es que gracias, maestro, por estar con nosotros. Y esto sigue. Vamos a disfrutar de nuestras voces maravillosas mexicanas. Esto es una difusión para todos ustedes, un regalo de nuestra parte. Por favor, disfrútenlo. Muchas gracias, maestros. Y ahora vamos a continuar con la ganadora del primer lugar del Catchabas Boys Festival, Karen Vázquez.
Thank you.
Con esta increíble interpretación de Alejandra Sandoval, agradecemos a todos nuestros amigos de La Brigada para Leer en Libertad que nos han acompañado en la transmisión de este evento. Y pues nada, estamos aquí para las siguientes transmisiones. No se pierdan además si quieren seguir viendo las nuevas voces que presentaremos, la transmisión en el canal de YouTube, Facebook y Twitter de María Cataraba y Mexicana de Arte. Nos vemos pronto. Y continuando con nuestra transmisión, viene ahora a escena Damaris Lezama a presentarnos Sí, mi Kia Mano Mimi. Sí, mi Kia Solo, soledad, la ironía.
mira que la bien furidora importunare. Con tu amor.
Thank you.
mostrarsi, l'ombra mostrarsi, l'ombra mostrarsi a me. Thank you.
Continuar esta noche fantástica sin música del compositor ruso Sergei Rachmaninoff o sin música española. Acompañemos a Eduardo Tapia y a Fernando Pichardo.
Vuestros ojos tienen algo, no sé qué. Vuestros ojos tienen algo, no sé qué. Que me llenan, me roban, me llenan, me matan. Que me matan, me matan la fe. Que me matan, me matan la fe. La fe, la fe. Que me matan, me matan la fe. Porque me miráis con tanta aflicción y a mi corazón me aprisionáis. Que si vos me miráis, yo os acusaré. Que si vos me miráis, yo os acusaré. Que me hieren, me roban, me hieren, me matan. Que me matan, me matan a fe. Que me matan, me matan a fe. A fe, a fe. Que me matan a fe. ¿Por qué me miráis con tanta aflicción y a mi corazón me aprisionáis? Que si vos me miráis, yo os acusaré. Que si vos me miráis, yo os acusaré. Vuestros ojos tienen tabo, no sé qué. Vuestros ojos tienen tabo, no sé qué. Que me hieren, me roban, me hieren, me matan. Que me matan a fe. Que me matan a fe. A fe, a fe. Que me matan a fe. ¿Por qué me miráis con tanta aflicción y a mi corazón me aprisionáis? Que si vos me miráis, yo os acusaré. Que si vos me miráis, yo os acusaré. Que me hieran, me roban, me hieren, me matan. Que me matan a fe. Que me matan a fe. A fe, a fe. Que me matan a fe. ¿Por qué me miráis con tanta aflicción y a mi corazón me aprisionáis? Que si vos me miráis, yo os acusaré. Que si vos me miráis, yo os acusaré. Que me hieran, me roban, me hieren, me matan. Que me matan a fe. Que me matan a fe. A fe, a fe. Que me matan a fe. ¿Por qué me miráis con tanta aflicción y a mi corazón me aprisionáis? Que si vos me miráis, yo os acusaré. Que si vos me miráis, yo os acusaré. Vuestros ojos tienen amor, no sé qué. Vuestros ojos tienen amor. No sé qué. Para finalizar ese fantástico concierto, escuchemos a nuestras revelaciones presentar selecciones de zarzuela y canciones mexicanas. Oh,
yo lograra de verdad para siempre dormir el alma. Thank you.
Es bella mi ilusión y ella es mi
Thank you.
¿Quién sabe qué aventuras
Muchísimas gracias por haber sido parte de esta maravillosa gala de ópera. En definitiva, en México hay voces maravillosas y esta, sin duda, ha sido una gran revelación. Así es, Joyce, y en esta gala tenemos un invitado muy especial, y él es el maestro Enrique Patrón de Roda, quien conversará con María Catzaraba en esta gala. Maestro, ¿cómo están? Bienvenido, maestro. Pues una vez más, felicidades a todos, a todo tu equipo, María, por estos grandes proyectos que encabezas. Realmente, pues es una bocanada de aire fresco para todos nuestros cantantes jóvenes que, pues que están en sus casas, ¿verdad?, sin trabajo, sin hacer nada, y pues con esto yo creo que les das una muy buena motivada. Muchas gracias y felicidades, Mauricio. Felicidades, Joyce. Muchas felicidades, María. Están no. haciendo historia. Gracias, maestro. Yo quiero dar las gracias a Mauricio Lee, a Joyce González, por estar siempre formando parte de mi equipo. Gracias por sumarse a todas las transmisiones en vivo. Les debo muchísimo. Son, además de grandes amigos, grandes colegas. Y de verdad se los agradezco de todo corazón. Maestro Patrón, maestro Enrique Patrón, tenemos muchísimo que conversar. 40 años, otra vez, insisto, no son fáciles. Díganos usted, ¿cómo ve hoy el mundo de la ópera en México? Me dice que me estoy quemando ahí alrededor. ¿Es eso que se ve ahí? Es su pequeño diablo. Sí, ¿verdad? ¿Cómo veo el panorama? Pues ahorita está todo parado, ¿no? Pero el panorama para los cantantes jóvenes que quieren hacer carrera, tristemente la única opción es irse de México, todavía. Pero no es fácil irse de México y decirlo así. No es fácil porque tienes que renunciar a familia, renunciar a bienestar y sobre todo, pues, ¿estás? Renunciar a muchas cosas y además la posibilidad de que te vaya mal fuera de tu casa, fuera de tu patria. Entonces, a mí se me hace triste que nuestro gobierno no les haya dado a esta gran cantidad de cantantes jóvenes una manera digna de vivir en su país. Yo creo que todavía estamos a tiempo, hay que pedírselo otra vez a los gobernantes, a los que deciden nuestras vidas, que volteen para acá, que hay mucho talento desperdiciado, que el mundo necesita el talento, necesita el arte, necesita estas voces, necesitamos música. Necesitamos bailar, necesitamos cosas bellas para enaltecer nuestra alma. Y maestro, salir. Cuando usted estaba en la ópera en los años 80, usted menciona que había muchísima más ópera. Es así, ¿no? Bueno, hacíamos 85 funciones al año, más las giras en provincia. Entonces, bueno, eran otros tiempos, Bellas Artes no estaba tan ocupado. Para la desgracia de la ópera, el único teatro donde se puede hacer ópera en el DF es Bellas Artes. Y en Bellas Artes sucede todo. Eventos políticos, la Sinfónica Nacional, el Ballet Folclórico, el Ballet Nacional. O sea, es el único teatro. Para una ciudad tan inmensa, se me hace absurdo que no tengamos otro gran teatro, ¿no? Pero, pues ahorita es soñar en estos momentos de... que pues en lo último que van a invertir es en cultura, ¿verdad? No queremos aprender de las grandes culturas de Europa, que cuando las guerras destruyeron sus ciudades y sus casas, lo primero que reconstruyeron fueron sus museos y sus teatros. Por ejemplo, cabe mencionar que tenemos un centro maravilloso como el Santander en Guadalajara, el teatro de Ángela Peralta en Mazatlán. Yo creo que se podría hacer tantas cosas en ópera, se podría descentralizar la ópera y sin embargo no existen esos apoyos. Yo quiero invitar a nuestros pues indicados en cultura que nos apoyen, que unamos fuerzas. La comunidad artística necesita apoyo, necesita que nos demos la mano. Pero no más eso, María. La humanidad necesita de los artistas. La humanidad necesita de ese alimento que nosotros les damos a sus almas. Cuando tú haces un concierto, cuando haces un buen concierto y que estremeces a la gente sale inspirada para querer vivir mejor.
¿verdad? Así es. En cambio, cuando vas a, digo, no quiero hablar mal de ningún espectáculo, pero vas a un partido de fútbol y lo que tienes ganas es de pistear y de agarrarte a madrazos con el que está a un lado, ¿verdad? Así es. Entonces, lo nuestro es, invita a la gente a ser mejor. Este, es la cura para los males del alma que ahorita nos tienen invadidos, ¿verdad? Esta humanidad tan llena de violencia y de enfermedades. Yo creo que debemos unir fuerzas con nuestro Instituto de Cultura, ¿no? Con todas las instituciones que tenemos en cultura tan, tan grandes en México, que nos demos la mano. Es importante. Yo quiero invitarles a que nos apoyen, a que nos ayudemos, nos echemos la mano, porque es importante que los artistas, no solo en la ópera, sino los músicos, los actores, actrices, los bailarines, los pintores, actores, tanta arte que tenemos, tanto arte que tenemos, es importantísimo que les demos un foco, promoción, publicidad, y no solo eso, sino experiencia en el escenario, ¿no? Que tantas veces no hay oportunidades, como pocos hemos sido los que tenemos esa fortuna de irnos de México a probar suerte al extranjero. Sin embargo, es una carrera muy costosa. Tú solo, como un joven cantante, no puedes. Necesitas el apoyo de alguien que esté atrás de ti y que te diga, puedes, tú puedes, vamos. Claro. Yo quiero invitar a las instituciones que se sumen con nosotros, que hagamos cosas en pro de la cultura. Es muy importante que no se abandone. Por eso, insisto, necesitamos gente como usted, maestro Enrique, que ha creído tanto en los jóvenes cantantes. Ahora ya yéndome específicamente a la ópera, necesitamos gente como usted, que se una, que crea en los jóvenes talentos que tenemos en México. Insisto, México es una tierra de cantantes. Tenemos tantas voces que dar, tenemos tanto potencial que muchas veces se quedan en el limbo, pero es precisamente porque no hay un apoyo, porque no hay teatros donde abran sus puertas y den oportunidad a los cantantes para que tengan esa experiencia de probar, de quemarse. Este es un foro, justamente este el que yo estoy abriendo, es un foro para que canten, para que se fogueen, para que prueben, para que experimenten lo que es cantar en vivo, sea de la manera que sea. Insisto, tuvimos fallas, no me importa, es así ahora, tuvimos una tormenta, en Estados Unidos hubo una tormenta tropical, tenemos una cantante en París, y hay que sumar fuerza, hay que ayudarnos, y yo una vez más estoy tan orgullosa, tan contenta de que usted, maestro, esté aquí. Para mí es muy importante porque usted ha sido además un pilar muy grande en mi carrera, y no solo, usted ha sido el pilar de todos los cantantes que hemos hecho una carrera tanto nacional como internacional, y le debemos tanto a usted. Usted es de verdad alguien a quien yo admiro inmensamente, y le doy las gracias, le quiero felicitar infinitamente por sus 40 años de carrera, maestro. Gracias, muchas gracias. Pero son toda una vida. Hola a los dos. Me vine a meter a su plática porque los extrañaba. ¿Qué nos vas a decir, Mauricio? A ver. Justamente, hablando, María, ahorita de los foros, me parece muy importante felicitarlos a ambos por la iniciativa. Y creo que es importante también decir que los nuevos foros ahora son estos. Entonces, eso es lo que hay ahorita, Mauricio. No hay otra opción. Es importante tener también esta experiencia. Hay que aprender a hacerlo esto y hacerlo cada vez mejor. Definitivamente. Sí. Yo quiero decir una cosa. Quiero dar una felicitación inmensa a la que fue, además de Valeria Vázquez, en primer lugar, a Kemi Endo, quien está a punto de dar a luz, de hacer todo el bien. Por eso mismo no ha podido estar con nosotros y nos tuvo que enviar dos videos. Pero toda la dicha, toda la felicidad, lo que significa ser madre, además de ser una artista, una cantante tan completa como lo es ella. Así es que realmente le mando una felicitación inmensa. Y por supuesto, estar
aquí, en este momento tan importante, con usted celebrando, maestro. Gracias. Y yo quisiera felicitar a todos los que cantaron, que participaron con las, a veces no con las mejores condiciones, pero pues ahí vamos, hay que seguirle buscando y hacer las cosas cada vez mejor. Un beso grande para todos y felicidades para ti, María, y gracias por tus palabras, eres un bombón. No, muchas gracias, al contrario, maestro, mil gracias. Y bueno, pues creo que hemos llegado al final de nuestra transmisión. Yo quiero agradecer. Finalmente. Quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión. Quiero agradecer a Brigada para Leer en Libertad. Quiero agradecer a Mexicana de Arte. Agradecer a la Secretaría de Cultura por haberse sumado también a las transmisiones en vivo. Y bueno, de verdad espero que esta sea una de tantas más transmisiones que vienen. Así es que... Amén. Vienen más. Enhorabuena, María. Gracias a todos. Gracias. Y bien, como dice la maestra María Katsaraba, agradecemos a todas y todos quienes se sumaron a esta transmisión, entre ellos la Brigada para Leer en Libertad, quienes transmitieron a través de su canal de YouTube. Las redes sociales de María Katsaraba estuvieron manejadas personalmente por ella. Agradecemos al equipo de Mexicana de Arte, a la Secretaría de Cultura y a ISA Comunicación por todo su apoyo, así como a los medios aliados, entre los cuales se encuentran Playboy México y Contrarréplica. Gracias. Así como Crónica, por cierto. Adiós, Mauricio. Adiós, María. Gracias a todos los cantantes que hicieron posible este concierto. Gracias por haberse sumado a todos estos eventos. Realmente es impresionante el talento. Y María, no se te olvide las gracias al público que aguantó 3 horas. Se aguantaron 3 horas como una ópera de Wagner. Sí. Estoy impresionada, aguantaron. Gracias. Gracias, público queridísimo, por ayudarnos a difundir esto, por apoyarnos, por estar presentes siempre. Y espero que esta sea una de tantas transmisiones, insisto, que tendremos en vivo. Gracias a todos mis cantantes que estuvieron presentes. Yo les debo muchísimo por haber tomado el tiempo, la energía de haber conseguido un pianista, nuestros pianistas maravillosos que se sumaron hoy también, grandísimos artistas, músicos. Gracias. Gracias por hacerlo posible. Hasta luego. Gracias a todos, amigos, y hasta la próxima.